¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo les va? Estamos acá otra vez en Cine y Series 21 para, bueno, arrancar nuevamente. Es el segundo programa de este 2023 y acercarnos a lo que será empezar a transitar, si Dios quiere, el sexto año. Cumplimos exactamente 5 años ahora pasado, el mes de abril, por ahí, fue cuando habíamos arrancado con esta aventura que, insisto, ya tiene más de 5 años ahora acá en Cine y Series 21, en el canal Orbe 21. Bien, vamos a hacer el último programa de este, que sería previo a las vacaciones. La semana que viene ya les anticipo que van a tener lo mejor, el repaso con lo mejor de todo el 2022, lo que ha dejado el 2022 en materia de Cine y Series 21, con buenas entrevistas, con informes especiales, bueno, todo eso. Pero ahora vamos con lo último, con lo que hay que saber, con lo que es noticia ahora en el mundo cinematográfico y audiovisual. Así que distiéndanse y vean lo que tenemos preparado para el día de hoy. Se confirmó la temporada 2 de Merlina, esta muy pero muy buena serie de Netflix, que tiene a Jenna Ortega una, casi les diría, una estrella descollante, ¿no? Como Wednesday Addams. La verdad que se ve el pulso narrativo, sobre todo en los primeros 4 episodios, que son de Tim Burton, más allá de que es el showrunner de la serie, es el que puso la estética, el que marcó la línea y, bueno, es uno de los mejores productos que nos ha entregado este año y ciertamente se mete entre uno de los mejores productos de factoría Netflix. Más allá de algunas observaciones que se pueden hacer en ese universo de la escuela de niños especiales a la que concurre el personaje de Merlina Addams, y que en última instancia hay un paralelismo, digo, con el Hogwarts de Harry Potter, toma muchos elementos de la saga de Harry Potter, pero lo interesante es que logra crear un universo propio. Más allá de las referencias, logra crear un universo propio y se apoya ya en el antecedente que hay del personaje de Wednesday Addams que vimos en cine, sobre todo en la Locos Addams 2, que personificó Christina Ricci, que acá incluso hace también un papel en esta adaptación, en esta serie, con una más que interesante referencia. Obviamente, para los fans de Harry Potter, alguna crítica especializada, se criticó esto, se observó este acercamiento más que obvio por momentos al concepto de Harry Potter, pero me parece, insisto, que acá lo que hay que valorizar y analizar, tratando de separarse un poquito de los sentimientos y del fanatismo, es que logra la serie crear un universo propio y que plantea una idea de lo que es el tránsito adolescente y el vínculo con la paternidad también bastante interesante y no deja de ser divertida. Y sobre todo también me parece que hay buenas lecturas y homenajes, sobre todo, y discúlpenme que me reitere, a la obra de Edgar Allan Poe. Así que confirmada la segunda temporada y esta pequeña reseña de la primera, que creo que la debíamos, es una muy pero muy buena serie. Si no la vieron, la tienen completita ahí, los 8 episodios de la primera temporada, para ver en el verano, para ver en familia. Y fíjense que ahora vamos a compartir con ustedes una introducción, un desde adentro, como se dice habitualmente en este subgénero, de presentar un backstage preparado desde los mismos productores de la serie, donde los personajes cuentan un poco de qué se trata esta escuela a la que fueron convocados estos chicos especiales, y cuentan un poco acerca del universo de Wednesday Addams, de Merlina. Saben que la serie fue filmada gran parte en Rumania, que esto es muy interesante porque hay muchos espacios entonces que son locaciones que existen, más allá de algunos espacios específicos generados por decorado. Hay en el diseño de producción una similitud en cuanto a la apuesta de Netflix con Sandman, ¿no? Si se quiere, es una serie costosa y por eso se esperó a ver cómo era el resultado del visionado. Esa es la apuesta fuerte hoy de Netflix en los cambios que está teniendo las series de televisión. Vamos a analizarlo mucho este año 2023, cómo está cambiando la industria y este tema de cercenar las producciones
que no tengan el suficiente visionado, porque bueno, hay un recorte general en las plataformas, hay una crisis económica en todas las tecnológicas en general y particularmente en el mundo de las producciones, plataformas y estudios, que van a recortar, valga la redundancia, su producción. Bueno, por eso recién ahora salió la confirmación de Wednesday Addams para una segunda temporada. Veamos este inside the series, así, en el desde adentro de la serie que preparó la gente de Netflix y que pueden ver ustedes también en el canal oficial. You will love Nevermore. It's a magical place. Nevermore was created for our children to learn and to grow, no matter who or what they are. Wednesday, to me, is like the classic outsider. And part of the fun of the show was to create a school for outsiders. And Nevermore just really fit into the Addams Family world. Nevermore is the oldest and the largest boarding school where all of the Addams Family have gone for generations. You said we had a very interesting educational journey. 8 schools in 5 years. They haven't built one strong enough to hold me. Nevermore was established for people with special abilities, but the main cliques are vampires, werewolves. Howdy, Rumi. You can find sirens, which in my opinion look the coolest. Gorgons. There's a bunch of different psychic type abilities. And there's so much fun school rivalry. What is the poke up? Canoe race? Heart foot chase? No rules. We definitely wanted to have the vibe of that kind of gothic, interesting place in the DNA of the Addams Family. The school uniform we knew was going to be striped, and Tim wanted purple, kind of Poe-esque. And then we'd have a more gray and black Wednesday version of the uniform separating her from the other students. Nevermore is really spooky, dark, and mysterious, and the set design is amazing. Regardless of the supernatural elements, it was really important to Tim that it would feel like a grounded high school, and the characters in it needed to feel real. We want our students to be well-rounded. I'd prefer to remain sharp-edged. One of the very early concepts was Wednesday's dorm room, this spiderweb window which is divided between Wednesday's side and Enid's side. Wednesday's is black and white, and Enid's is like a rainbow vomited. Everything was custom made. We had the giant fireplace. Is that an abominable snowman? To the Yeti, the gargoyles, the Tim Burton tree, to the statue of Ophelia in the pond. There was hundreds of sculpted elements all over the place. They really created this larger than life world. Mark did a great job. It was very exciting to see all of the characters come to life in this fun school. Since I've been here, I've been hunted, haunted, and the target of an attempted murder. Ah, Nevermore, I love you so. Y uno de los atractivos ya de esta primera parte del año, también quedándonos en Netflix, es una serie documental, Breakpoint, de los mismos productores de la serie acerca de la Fórmula 1, Drive to Survive, así era el título original de esa serie, que es muy buena, una serie documental acerca del mundo de la Fórmula 1. Bueno, esta es acerca del legado, ¿no? Lo que queda en Breakpoint, obviamente refiere al tenis, y es cómo van a ser las futuras generaciones que se la juegan todas por ser el número uno después de la era dorada de Djokovic, bueno, Nadal, Federer, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quiénes son? Serena Williams, obviamente. ¿Quiénes son los que toman la posta de eso y las presiones de un circuito absolutamente exigente? You step on that court, time stops. Your heart starts beating faster. The hardest thing in sports is expectation. We've been blessed with an era of greatness. Roger, Rafa, Serena, Novak. Who will take their place? I want to be number one in the world. In tennis, you are out there by yourself. It's not easy to manage all the pressure. The expectation for me to be the next big thing is massive. I know how much work I've put in. I'm chasing a dream. This tournament can change your life. Your body doesn't know what it's about to face. Serena Williams. She's the favorite. I'm the underdog. I have to dedicate all my life to the sport.
It's now or never. We need to find a way to win. Fasten your seatbelts, ladies and gentlemen. Little Netflix series and shit. Let's get it, baby.